Este barco, que pertenece a los Estados Unidos, colabora con las autoridades costarricenses en la lucha contra el narcotráfico. Hoy lo conocemos en este trabajo especial de TV Sur Pérez Celedón, de visita en Golfito. Este es el USCGC Monroe y es la sexta embarcación clase Legend de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Esta embarcación colabora con las autoridades costarricenses en la lucha contra el crimen organizado. Mide 127 metros de largo y 43 metros de alto y llega a alcanzar una velocidad de 28 nudos, unos 51 kilómetros por hora, propulsado por la combinación entre diésel y gas. Up here on the bridge, we are overall in charge of the safe navigation. Acá estamos los encargados de la navegación segura del barco. También es la cabeza de operaciones. Mantenemos ojos abiertos para un recorrido seguro, ver las embarcaciones que están cerca, marineros también. And our helicopter on board. Tenemos unas 150 personas en el barco. Estar en Costa Rica, mucho calor, pero mucha belleza, mucha naturaleza. El Monroe tiene capacidad para dos helicópteros o cuatro aparatos aéreos no tripulados. Este es uno de los helicópteros a bordo que pudo captar la cámara de TV Sur Pérez Celedón en la visita de esta embarcación a Golfito. Esta aeronave también tiene un papel importante en la detección de embarcaciones sospechosas o algún rescate. Lo usamos para despegar desde el barco, para hacer operaciones contra narcotráfico en el mar. Puede volar entre 2 o 3 horas seguidas. Cuando encuentran una nave sospechosa, le piden que se detenga usando el radio que tiene el helicóptero. Si no se detiene, se usa una arma especial para esos fines. El dron es parte del equipo tecnológico con el que cuenta el Monroe, una pieza fundamental con una cámara de largo alcance. Normalmente usamos este dron con 10, 12 horas cada día. Lo usamos para identificar barcos que están en la zona y para ver qué se va a hacer después, qué operaciones y qué pasos vamos a seguir con el barco. Una de las características importantes es que podemos usar hasta 50 millas desde el barco. Una cámara dentro del dron con buen alcance se puede enfocar lejos y está en el aire entre unas 12 horas. Cuenta con embarcaciones que se usan para intervenir en alta mar. Este barco puede estar lejos de puerto hasta por 60 días. Una embarcación que es definida como una señal clara del trabajo de hermandad que realiza Estados Unidos junto con Costa Rica en la lucha contra la delincuencia. Nuestros países no son solamente países socios, son países hermanos. Y estamos completamente comprometidos a trabajar con Costa Rica para combatir las amenazas que se han venido encima. Y este barco es muy importante en esta lucha y tan importante para contrarrestar toda la amenaza de las organizaciones transnacionales, ¿verdad?, que se han venido metiendo más y más a Costa Rica. Mejora las capacidades del guardacostas costarricense,
Estos son los hermanos de nuestro guardacostas y eso es importante porque estamos recibiendo de manera permanente y constante apoyo de las autoridades estadounidenses en materia naval y esta línea nos acaban de asegurar no solo va a continuar, sino va a profundizarse. Una pieza de ingeniería que visitó Golfito por varios días. Así conocimos esta moderna embarcación que colabora con las autoridades costarricenses en la lucha contra el narcotráfico en aguas del Pacífico Sur del país. Desde Golfito, trabajo en cámaras de Alan Cascante, un servidor Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.